corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto conversó con el nuevo presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, a quien felicitó por su reciente investidura en el cargo. El presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel de 20% a todas las importaciones de vehículos procedentes de la Unión Europea si las armadoras no construyen en Estados Unidos. Durante el mes de abril de 2018, el indicador global de la actividad económica mostró, en cifras originales, un crecimiento de 4.5% en relación con el mismo periodo del año previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvieron el segundo lugar en la categoría de robot de servicio OPL con Justina y la misma posición con Takeshi en la categoría robot de servicio DSPL Toyota en la competencia RoboCup 2018 celebrada en Montreal, Canadá. Un doblete del atacante Ahmed Musa le brindó el triunfo 2-0 a Nigeria sobre Islandia y le otorgó vida a Argentina en la Copa del Mundo Rusia 2018. A 14 años de su estreno, la exitosa película Matando Cabos de Alejandro Lozano comenzará el rodaje de su secuela este 2018, aseguró el actor Joaquín Cosío, quien en la primera entrega dio vida a Rubén Mascarita. El ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa, fue dado de alta del Centro Rubén Juan Bravo, donde lo internaron tras haber sufrido una aparatosa caída la madrugada del jueves 21 en el domicilio de su novia, Isabel Preisler, en Puerta de Hierro. Notimex. Comunicación global.